se tiene un modelo de intervención, fue el que se elaboró precisamente en meses pasados que inauguró la señora Tere, Vivir Sin Golpes, que es atención específica a varones, que ahorita lo está haciendo el Instituto de Salud Mental, la Procuraduría de Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, Salud Pública. En este sentido, el Instituto de la Mujer no atiende a varones. Nosotros, por el fondo que se baja, es específicamente para mujeres. Pero en enero estaremos arrancando también, obviamente, la atención a varones. Pero esto se trata de transversalizar la atención, ¿no? Porque en cada municipio hay una procuraduría. Ahorita ya tenemos 17 instancias municipales de la mujer que estamos trabajando conjuntamente en este tenor. Parte del recurso, más de 1,000,000 de pesos, es para capacitación específica a funcionarios. Y no sensibilización, sino ya para la creación de políticas públicas a favor de las mujeres, lo que es en el tema de presupuesto, lo que es el tema de modelos de atención. También se tiene etiquetado un recurso muy importante para un sistema de indicadores que nos permita a nivel estatal poder tener ya una fuente específica y que nos dé indicadores pues muy puntuales de la situación que estamos viviendo, ¿no? ¿A qué grupos de edades? ¿Cuál es el tipo de violencia? ¿Cuál es el proceso que se está llevando? Y esto pues nos permite trabajar en conjunto pues lo que es la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública, que es el objetivo del Instituto, transversalizar el trabajo a favor de las mujeres en todas las instancias del gobierno del Estado, de nivel federal, estatal y municipal.